El Ayuntamiento de La Roda aprobó en el pasado pleno, solo con los votos del Partido Popular, la prórroga del contrato con Fomento Contratas y Construcciones, empresa que presta el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria por 10 años más. Un acuerdo, según el concejal de Economía, beneficioso para el pueblo, ya que asegura esta prestación para la próxima década. Y sobre todo se llega a cabo un acuerdo de pago de las cantidades pendientes que ascendía sobre 1.100.000 euros, ¿vale? Y todo esto quiero resaltar que se ha llegado a este acuerdo con los informes favorables, tanto el de la ampliación como el de el acuerdo de pago, con los informes favorables tanto de Secretaría como de Intervención. Por lo tanto, el informe está ahí y el calendario de pagos. Y tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida mostraron su desacuerdo con esta prórroga debido a que la ampliación del pago de la deuda con Fomento Contratas y Construcciones compromete al Ayuntamiento a pagar hasta 2023 más de 400.000 euros e intereses. Los portavoces de ambos partidos también expusieron sus dudas acerca de la legalidad de esta moratoria de 10 años, ya que tanto desde la Secretaría como desde Intervención no se asegura que no pueda ser recurrida, pues la normativa vigente no permite prorrogar contratos si no estaba previsto en los pliegos de condiciones. En cuanto a los informes de Secretaría, pues dice en el último párrafo el señor secretario: no obstante, este funcionario no puede asegurar que esa modificación vaya a ser avalada en vía contencioso administrativa, en caso de recurso, porque la actual normativa veta la prórroga de los contratos que no esté expresamente prevista en los pliegos de condiciones. Es decir, que el informe es favorable, pero dice: no obstante, el señor secretario no puede afirmar que esto no lo recurran y pueda generar una sentencia en contra de este ayuntamiento. Habría que explicarle a los vecinos que si ellos han estado pagando religiosamente sus facturas de la luz, de las basuras, ¿por qué no se ha pagado con esa cantidad que ellos pagan esos servicios que han pagado? Si están pagando las basuras, ¿por qué ahora se debe casi 1.200.000 euros? Aurelio Alarcón contestaba exponiendo las prioridades del consistorio: pagar a los funcionarios y a las pequeñas y medianas empresas del municipio. Nuestra principal prioridad es el pago, después de las nóminas de nuestros funcionarios, de nuestros empresarios locales. Esa es nuestra prioridad. Y entendemos que una empresa concesionaria de la que estamos hablando puede aguantar este tipo de deuda. Y es una empresa que ha venido a ser una empresa razonable. El concejal de Gestión Interna insistió que se cuentan con los informes favorables de Secretaría e Intervención y que este acuerdo con Fomento Contratas y Construcciones se ha podido conseguir a pesar de la deuda, dado que el Ayuntamiento de La Roda siempre ha cumplido con la empresa. Es que nosotros no hemos estado ahí, no corresponde que la oposición esté negociando con la empresa, ha negociado usted. Usted es el encargado del equipo de gobierno, usted es el que tiene que negociar con la empresa y usted es el que tiene que sacar al ayuntamiento del atolladero en el que la han metido ustedes, no nosotros. Y hay que entender que nosotros no hemos llevado a ningún atolladero al ayuntamiento. No intente confundir a la gente, porque nosotros, aquí lo que ha pasado, y es un tema de fondo, es que existe un problema a la hora de la financiación local de las entidades, en el sentido de que se nos han desplomado las fuentes de ingreso. En cuanto al beneficio que va a obtener la empresa, pues el beneficio, ¿qué beneficio? Es el coste financiero que la empresa soporta a la hora del crédito que nos está concediendo. Y usted y cualquier ciudadano de los que estamos aquí, cuando va a pedir un crédito, le están dejando un dinero con un coste que son los intereses, y a nosotros esta empresa nos está concediendo un crédito.